la foto del cártel del saqueo. Y hoy amaneció vandalizado, amaneció fuera del lugar, ya lo quitaron. Aquí está la denuncia, hoy ya lo denunciamos ante las instancias legales. Amigos de la prensa, aquí está la denuncia legal que ya le interpusimos por estar coartando la libertad de expresión. Y esto está penado. Muchas gracias. ¡Sinvergüenzas, hipócritas! ¡Se esconden! ¡Hipócritas de la corrupción! ¡No seas cobarde! ¡Este 20 de junio! ¡Cobarde! Sean vecinos, sean prensa. ¡Hasta esconden! ¡Hasta esconden! ¡A la violencia! ¡No te escondan! ¡A la cara! ¡A la cara! ¡Ya te digo, cerdito! ¡A la cara! ¡Eso queríamos que lo hagan! ¡Vamos! ¡Vamos todos, vecinos! ¡Eso nos alienta a seguir luchando por el pueblo! ¡Porque como decía López Obrador, ¡más corruptos! ¡No más corruptos! ¡No más corruptos! ¡No más corruptos! ¡No más corruptos! Ahí se ve el corte, ¿ve? ¡No se escondan! ¡Ya te ¡Dan digo! ¡Dan la cara! ¡Ey! ¡Dan la cara! ¡Ya te digo, cerdito! ¡Ahí va! ¡Eso queríamos que lo hagan! Exponen a la violencia, exponen a la corrupción. Víctimos, mafiosos, sinvergüenzas, hipócritas. Claro que la agresión la estamos recibiendo de aquí, de los de enfrente, de la mafia del verde. Estamos recibiendo la agresión de la mafia del verde. Muchísimas gracias por su atención. Así es, amigos de la prensa. Así como dañaron nuestro derecho de manifestación. Nos comprometemos con el pueblo a venir a rotular aquí en las puertas del ayuntamiento, en la fachada, el Museo de Ampones y Corruptos de Quintana Roo. Vamos a rotular aquí en esta fachada nuestra manta que nos han quitado. Este es un compromiso que hace el pueblo para el pueblo. ¡Ya basta! ¡Ya basta de quedarse callados! De hecho, abrieron las puertas. ¡Ya basta de que ustedes estén protegiendo! Abrieron las puertas por primera vez. ¡Estos mafiosos! Y están con armas largas. Lo que ustedes pretenden